Bienvenidos a Mi Testimonio, el programa televisivo de la Fundación El Resplandor de tu Gloria. Hoy tenemos un invitado muy especial. Él es el pastor Luis Guillermo Monsalve del Ministerio Comunidad Cristiana. Su presencia está aquí. Pastor Luis, bienvenido. Hey, Natalia, buenos días. Gracias por la invitación. Pues me siento muy alegre de poder estar aquí compartiendo con usted el testimonio. Nosotros también, pastor. Nos agrada mucho que estés aquí con nosotros. Muchas gracias. Hoy vamos a tocar un tema muy especial para todos los que nos están viendo y es acerca de que Dios protege a sus hijos. Pastor, nos contabas que hace 4 años tuviste, iban a hacer un atentado contra tu vida. ¿Qué pasó? Sí, estábamos en una reunión domingo y un sicario pues estuvo allá como uno de los nuestros, como si fuera allá. Y resulta que lo mandaron a que acabara con mi vida, que supuestamente yo era un brujo y que estaba haciéndole daño a muchas familias. Pero resulta que esta persona cuando entró allá me hizo un seguimiento más o menos como de 20 días y resulta que me hicieron una persecución. Yo no sabía que me estaban persiguiendo, no sabían que me estaban... ¿No sentías nada? No, nada. Solamente hubo un momento cuando yo iba en la moto, en la autopista, yo sentía que la moto estaba acelerada y en mi corazón había algo muy tremendo que nunca lo había hecho y era orar. La oración mía era orar en lenguas y yo decía, pero ¿por qué estoy como tan intenso, como algo, como si fuera a ocurrir algo? ¿Será que me voy a accidentar o alguna cosa? Como Dios protegiéndome. Y se me aumentaban las oraciones en esos días. ¿Qué sentías? ¿Como una ansiedad? Sí, era como una ansiedad. ¿Angustia? ¿Tristeza? ¿Qué sentías? Pero se me venían todas las palabras de la Biblia, los versículos, todo eso. Y hubo un momento donde yo empecé a decir, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿Por qué he de atemorizarme? Y entonces cuando yo empecé a expresar eso, se me venían palabras en lengua. El Espíritu Santo me daba como un ensanchamiento en mi corazón, como, no sé, yo no podía entender nada de eso. Pero resulta que cuando en las reuniones del fin de semana hubo una persona que estaba en toda la mitad y me miraba y me miraba y me miraba, pero no me intimidaba, solamente era que me miraba. Pero no lo veías extraño. No, yo no lo veía extraño. A pesar de que no lo conocías, porque pues igual a las iglesias entran personas que uno no conoce. Sí, sí, así es. Yo no lo veía extraño, pero resulta que hubo un momento donde dentro de esa persecución llegó el día en que él iba a hacer como el atentado. Y cuando él iba a hacer el atentado, cuenta él que él en la silla iba a sacar el arma y la mano se le engarrotaba, los dedos se le entiesaban y esta pierna le daba un calambre. Y él decía que él no entendía por qué no era capaz de matarme, porque él lleva más de 20 años en la delincuencia y resulta que él nunca había fallado ni uno y conmigo había fallado. Y entonces eso a él lo tenía muy furioso y que él hacía lo que fuese y no era capaz de hacerlo. Entonces, pero él estaba dentro de la iglesia, intentó matarte. ¿Sí? ¿Y qué pasó? ¿Se paró? ¿Se fue? No, él se movía, él estaba sentado entre ellos, pero una vez, en la última parte, ya cuando él decidió, dice que el día que no pudo hacerlo, resulta que se hizo en la puerta y él empezó a hacer una expresión, que quién era ese man, que quién era ese man. Y entonces uno de los servidores se le acercó y le dijo que cuál man. Y le dijo, pues ese es el pastor, ese de saco que hay es el pastor. ¿Y qué pasó pues? Porque ¿cómo así que ese man? Que te escucho hace rato ahí solo hablando, que quién es ese man, ¿será que viniste a matarlo? Y él ahí mismo se asustó todo y dijo, sí, es que me mandaron a matarlo a él. Pero yo no sé quién es ese man, que yo nunca he fallado y no lo he podido matar. Y entonces resulta que en ese momento ese servidor lo cogió y lo llevó por para una habitación y le dijo que por qué, y lo entrevistó, que por qué me iban a matar. Y resulta que ellos lo desarmaron y le hicieron la oración de salvación. Ya después cuando me mandaron llamar, que no tuviera miedo, que porque me habían venido a matar y que esa persona ya estaba desarmada, que no tuviera miedo. Entonces yo dije, no, yo pues no tengo por qué tener miedo porque no... Yo no he hecho nada malo. El caso fue que fui donde él y ocurrió algo muy, muy impresionante. Fue que yo no lo dejé hablar, sino que le dije, tengo 3 cositas para decirte. Si te mandaron matar,
vos sos un asesino, pero por la falta del amor del padre. Si no tenés papá, yo te puedo servir de papá. Si no tenés un amigo, yo te voy a servir de amigo. Si no tenés un hermano, yo te voy a seguir. No, pero es que usted no tiene por qué decirme eso, porque yo vine a matarlo. Yo no importa, es que el amor de Dios es más grande que lo que vos tenés allí. Y ese amor de Dios me protegió a mí. Vos ves todos esos niños que hay ahí. Esos niños volvieron a sonreír. Vos ves esos papás que están acá. Ellos volvieron a sonreír. Y yo vine aquí a hacer el servicio de Dios, a que las familias volvieran a sonreír, para que el amor de Dios viniera a sus corazones y fueran restaurados y fueran sanados en sus corazones, para que Dios devolviera la felicidad a un hogar y les devolviera también la paz y la prosperidad a cada uno de ellos. Entonces, si ellos tienen eso, vos también lo puedes tener. Yo quiero darte un abrazo. No, pero ¿cómo me vas a abrazar si yo vine a matarte? Y a mí nunca me han abrazado a mí. Yo no importa, pero yo hoy te voy a coger y quiero que sepas que vas a tener un papá acá. Y lo abracé. Y ese hombre se puso a llorar de una manera impresionante, que tuvo una libertad, que desde ahí me dijo, ¿sabe qué? Gracias por ese amor, por ese cariño, pero ya sé que hoy pierdo la vida. Y yo, sí, ¿por qué? Porque yo no puedo volver allá sin haberte matado. Y yo le dije, vaya y verá que no lo van a matar, y voy a orar por usted. Entonces hice la oración de fe de nuevo con él, y le di una oración de protección. Y le dije, recuerda esta palabra, no morirás, sino que vivirás para contar las maravillas de Jehová. Amén. Y él dijo, no, yo sé que hoy pierdo la vida. Y le dijo, no vas a perder la vida, mañana vas a volver. Y él se fue. Le pegaron una cascada impresionante. Llegó todo colorado allá, todo amordazado, el lunes por la noche. Y le dije, viste, es que no te iban a matar. Cuando Dios tiene un propósito, créeme, no cumpliste el propósito conmigo porque Dios quería salvarte a ti. Dios tuvo misericordia. Entonces volví, lo abracé y me dijo, ¿y ahora para dónde cojo? ¿Para dónde voy a seguir? Y me dijo, tranquilo, que aquí vamos a solucionar en algo. Yo no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo, eso te voy a dar amor. ¿Y cómo te parece que desde ahí le hicimos como el seguimiento? Al fin de semana nos lo llevamos para un encuentro. Se bautizó con nosotros, salió de las aguas, lo pusimos a estudiar. Y me dijo, es que perdí mi familia, mis hijos, y yo no vamos a ganarlos. ¿Dónde está? Ah, que la comisaría de Itagüí, ella dice que no me los deja ver, y yo, venga, vamos, hablemos con ella. Fui, hablamos con la comisaria, conseguí el permiso, logramos traer los hijos. Me acostaba con él en el patio, allá en la comisaría, con los dos niños, una niña y un niño. El niño era de un año, o año y medio. Llevamos un balón y nos pusimos a jugar con el niño en el suelo. Y la niña, le llevamos unas muñequitas, y yo lo puse a él a que jugara con la niña, y yo me puse a jugar con el niño. Pero poniéndole mucho cuidado, porque la comisaria me había dicho que él era un hombre muy peligroso y que los mantenía asoleados, allá me dijo. Pero me dijo, pastor, usted es muy berraquito, aguantarse este muchachillo. No, yo no me lo vine a aguantar, Dios me lo dio para que lo ayudara a salir de donde está. Si usted me permite, con su ayuda, yo sé que lo podemos hacer. Así Dios es. Ya puso en mi corazón ese amor. Y pudimos ganar sus hijos, pudimos ganar su esposa, y volvieron otra vez ellos a vivir juntos. Tremenda esa historia. Sí, una historia tremenda. Vamos a ir a un corte de comerciales y ya regresamos a mi testimonio. Fundación El Resplandor de Tu Gloria es una organización sin ánimo de lucro dedicada a hacer la diferencia a favor de las familias desamparadas en la ciudad de Itagüí, Antioquia, desde el año 2017. Una de las bases fundamentales de la Fundación en el proceso de ayuda social es de brindar apoyo a los habitantes de la calle. Adicionalmente, nuestra Fundación busca apadrinar niños de escasos recursos pertenecientes a nuestros programas con el objetivo de suplir sus necesidades. A su vez, con el fin de apoyar la educación de nuestros jóvenes y niños,
hemos implementado en los colegios un proyecto de habilidades para la vida. La Fundación El Resplandor de tu Gloria tiene sus puertas abiertas. Bueno, regresamos a mi testimonio y hoy estamos hablando con el pastor Luis Guillermo sobre cómo Dios protege a sus hijos. Pastor, ¿en qué consiste la protección de Dios para un hijo suyo? Bueno, primero que todo, cuando uno se hace hijo, primero fue una persona incrédula, luego un creyente y luego un discípulo. Cuando uno ya se hace hijo es porque Dios... Explícanos, pastor, ¿cómo me hago creyente? Porque las personas que me están viendo, algunas no conocen de Dios. Entonces, ¿cómo me hago creyente? ¿Cómo me hago discípulo? Breves palabras. Muy bien. Los creyentes son personas que creen en todo, pero un discípulo es aquel que se vuelve hijo y obedece a Dios en todo. Entonces, un creyente, por ejemplo, puede hacer una oración cualquiera. Puede coger, por ejemplo, hay una oración que es muy casual, porque muchos, los abuelos nos molestaban mucho, pedirle a San Antonio que te mande un novio, una novia. Sí, sí, ¿cierto? Póngalo de para abajo y le prende la vela. Entonces, como creyente, pues uno pone los santos o personas que verdaderamente tuvieron como un protagonismo en la parte religiosa, ¿cierto? Pero resulta el que de creyente, para pasar a discípulo, tiene que tener una formación directamente de parte de Dios. Porque Dios al que llama o escoge, resulta que Él lo llama, lo capacita, lo discipula, lo bendice y lo envía para que dé un buen testimonio. Dios no va a enviar a un pobre o a cualquier persona pues por ahí a dar testimonio. Pero está bien que sigamos creyendo en esas personas que fueron religiosas o en quién debemos de creer. No. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por mí. Y también dice muy claro en Colosenses, Él habla de que en Él y por Él fueron hechas todas las cosas. Entonces Jesús es la plenitud de todo. No hay un nombre sobre todo nombre. Ese nombre sobre todo nombre es Jesús. Por ejemplo, San Antonio, como te decía ahora, hay un nombre sobre todo nombre. El pastor Luis Guillermo, hay un nombre sobre todo nombre. Entonces Jesús es sobre todo nombre. Entonces al único que debemos de creerle es a Él. Y escrito está. Solamente, pastor, Él es el camino. Y estamos hablando de que tú estabas en este momento viviendo algo muy tremendo que ni sabías que te iba a ocurrir, pero viene la protección de Dios. O sea, ¿cómo sucede esto en la vida de nosotros? Porque a veces nosotros muchas veces llamamos las cosas malas y decimos, esto tan malo me va a ocurrir, o aún sin saberlo, siempre esperamos lo peor. Sí. ¿Cómo obra Dios en esos casos? Lo que pasa es que, a ver, la muerte es inesperada, pero cuando Dios dice, tóquelo, lo toca. Pero cuando Dios tiene un plan, un propósito con alguien, créeme que nadie lo puede tocar. La Biblia dice muy claro que ninguna arma forjada prosperará contra los hijos de Dios. Hay una versión, lenguaje actual, que dice, no se ha inventado un arma para destruir a mis hijos. Entonces, nosotros debemos de tomar las promesas de Dios y si nosotros somos espirituales, la confianza será mayor. Entonces, un creyente cree en cualquier cosa, ¿cierto? Pero un discípulo le cree a Dios en todo y se mantiene firme en la fe.
Las cosas que no se ven es muy difícil como creer en ellas, porque no las palpamos y no las podemos ver. Pero cuando un discípulo comienza a orar y comienza a leer las Escrituras, viene una revelación sobre él de que puede vivir sin ver. Entonces, cuando uno aprende a vivir sin ver, resulta que es cuando Dios obra poderosamente en esa persona. Claro que sí, pastor. Por ejemplo, con respecto a lo que está sucediendo actualmente, que todas las personas están a la expectativa del coronavirus. Y claro, somos, bueno, nos tenemos que cuidar, tenemos que ser, ser diligentes, ¿cierto? En las cosas que tenemos que hacer, en el cuidado de nuestro cuerpo, cómo nos relacionamos con las personas. Pero estabas diciendo algo, o sea, al que Dios no le permite que lo toque, no lo va a tocar. Así es. En este momento, entonces, habría establecido, Dios sabe a quién va a tocar el coronavirus o a quién lo va a matar y a quién no. Sí, hay algo que quiero decirles a todos para que tengan confianza. En Éxodo capítulo 12 nos habla de la Pascua. Dios le dijo a su pueblo, van a hacer la Pascua lo más rápido posible porque esta noche yo voy a pasar con el espíritu de muerte y voy a acabar con todos los primogénitos de la tierra porque será una señal para todo Egipto y para Faraón. Y algo muy importante que yo vi allí es que Dios siempre está en todo. Entonces resulta que mandó a que mataran el cordero y que con la sangre pudieran ponerla en los dinteles de las puertas y en los postes. Entonces, cuando él le da la señal a los hijos de Israel, dice que en el momento en que él empezó a pasar, la palabra específica al espíritu de muerte, cuando pasó por la casa de los hijos, le dijo, esta casa tiene la sangre, ellos son míos, no los puedes tocar. Entonces el espíritu de muerte pasaba de largo. Entonces me llamó mucho la atención de que Dios siempre a su pueblo, a sus hijos, a sus escogidos, los protege. O sea que no tenemos que temer en este momento. No, nosotros los hijos de Dios. O sea, como Dios, te digo, ser cuidadosos, sí, prudentes, pero no tenemos que temer. Sí, nosotros debemos de acatar también las órdenes del gobierno, porque la Biblia dice muy claro de que nosotros, los gobernantes que Dios ha puesto, los gobernantes, nosotros debemos de obedecerlos y sujetarnos a ellos. El presidente está diciendo que en este momento las iglesias, hasta 50 personas, debe ser hasta ahí. Si verdaderamente nosotros obedecemos, no estamos obedeciendo al presidente, sino a Dios. Uh-huh. Y debemos de ser muy entendidos en esta parte. Debemos de ser muy prudentes. Ahora, aunque Dios protege a sus hijos, no a los desobedientes. Entonces, si somos desobedientes, somos incrédulos y estamos perdiendo todas las promesas del Señor. Entonces, yo creo, Natalia, que en este momento la protección para los hijos está. Solamente obedezcamos la palabra y el Señor nos va a llevar. Claro, yo sé que sí, a un éxito con todo esto. Pastor, contabas también que orabas en lenguas. Sí. ¿Cuál es el propósito de una oración en lenguas? Porque hay personas que no saben qué significa ni siquiera eso. Sí. ¿Qué es orar en lenguas? ¿Cuál es su fin? ¿Cuál es su propósito? ¿Por qué lo hacemos? Nosotros como hijos de Dios también lo hacemos, pero algunas personas que nos ven no lo hacen y no saben qué es. Bueno, los hijos de Dios somos muy privilegiados. Cuando somos espirituales, Dios nos bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Ese Espíritu Santo y fuego trae una llenura para nosotros. Y cuando tenemos esa llenura, nosotros no sabemos orar, pero el Espíritu intercede con nosotros con gemidos indecibles. No podemos entender, pero entre el Espíritu Santo y Dios se pueden entender. Entonces, cuando Dios nos da a nosotros como esta parte de orar en lenguas, dice que el que ora en lenguas se edifica a sí mismo. Pero si no hay un intérprete, cuando hay muchas personas, entonces debemos callar para ser prudentes, porque entonces las otras personas no van a entender. Entonces, cuando oramos en lenguas nosotros, hacemos como, nos edificamos a nosotros mismos. ¿Qué hace una... O sea que inconscientemente, puedo decirlo así, estabas orando para que Dios protege, sí, no sabías que te iba a pasar eso, pero el Espíritu sí sabía. Claro. Lo que estaban planeando y le estaba diciendo el Espíritu Santo. Claro. O sea, el Espíritu, perdón, a Dios. No me mates, algo así. Pero mira la clave, te voy a dar la clave. Porque cuando dice que nos edificamos a nosotros mismos, ¿qué hace un constructor? Edifica un muro. Entonces, cuando nosotros estamos orando en lenguas,
estamos edificando un muro de protección, haciendo un cerco para que el enemigo no venga a destruirnos. Claro. Entonces, que sí. Por eso, en la parte invisible, el enemigo la conoce. Pero cuando somos visibles, la Biblia dice que nosotros no vivimos por vista, sino por fe. De los que tenemos fe en nosotros, es porque tenemos una convicción muy fuerte de que Dios siempre nos va a proteger y que Él siempre será nuestro escudo alrededor de nosotros. Así es. Vamos a ir a un corte de comerciales, pastor, y ya regresamos a mi testimonio. La Fundación El Resplandor de Tu Gloria es una organización sin ánimo de lucro dedicada a hacer la diferencia a favor de las familias desamparadas en la ciudad de Itagüí, Antioquia, desde el año 2017. Una de las bases fundamentales de la Fundación en el proceso de ayuda social es de brindar apoyo a los habitantes de la calle. Adicionalmente, nuestra Fundación busca apadrinar niños de escasos recursos pertenecientes a nuestros programas con el objetivo de suplir sus necesidades. A su vez, con el fin de apoyar la educación de nuestros jóvenes y niños, hemos implementado en los colegios un proyecto de habilidades para la vida. La Fundación El Resplandor de Tu Gloria tiene sus puertas abiertas. Bueno, regresamos a mi testimonio y estamos hablando con el pastor Luis sobre cómo Dios protege a sus hijos, pastor. Estabas también contándonos que oraste en lenguas, pero también que hiciste una oración de protección por esta persona cuando estaba ahí. ¿Qué consiste una oración de protección o cómo podemos orar por protección a Dios? Aparte sí. del orar en lenguas. Sí. ¿Sí? Porque a veces repetimos cosas. Dios, gracias por este día, gracias por la comida, amén. A veces hay personas que oran así, pero no oran con entendimiento. Sí, hay una cosa que quiero connotar acá, es que cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, Él mismo comienza a orar por nosotros, y la intención dentro de nosotros comienza a ser un despertar. Ese despertar nosotros no lo entendemos, pero Él es el que nos guía siempre a la oración. Él es el que nos revela, nos cuenta, Él es el que nos dice lo que va a ocurrir. Pero cuando somos espirituales, cuando estamos pegados de la palabra y cuando nosotros estamos también como en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces esa protección viene sobre nosotros. Ahora, cuando yo iba en la moto, yo empecé a orar en lengua, yo no sabía que me estaba protegiendo de algo. Entonces, como te decía al principio, cuando Dios tiene un plan y un propósito con alguien, siempre, siempre lo va a escudar, siempre lo va a proteger. Pastor, perdóname una pregunta. Una persona puede decir, un creyente puede decir, pero es que yo no tengo el don de orar en lenguas. ¿Tú, cualquier persona puede orar en lenguas o le debe pedir al Espíritu Santo que le dé ese don, que le regale ese don? ¿Cómo le podemos enseñar a la gente que lo haga? Sí, Jesús enseñó algo. Los apóstoles dijeron, Jesús, enséñanos a orar, y Él les dio la oración, ¿cierto?
Pero resulta que Jesús les dio una clave. Yo los voy a enviar, pero en mi nombre ustedes echarán fuera a los demonios, ¿cierto? Entonces, cuando estamos orando, siempre debemos de tomar el nombre de Jesús. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús voy a dirigirme a ti en esta oración, voy a pedir esta petición, o voy a orar por la ciudad, o voy a orar por todo lo que está ocurriendo hoy en día. Pero siempre debe hacerlo en el nombre de Jesús. Toda persona que nombra el nombre de Jesús, no lo tome como un amuleto. Tómelo verdaderamente con convicción, porque nosotros, los que tenemos convicción, sabemos que Él nos ama y que Él nos oye y que Él nos protege. Entonces, cuando vamos a hacer una oración, hagámosla ordenadamente, siempre comenzando en el nombre de Jesús, para que se puedan abrir los cielos. Y con nombres propios. Mira, Dios, claro, esta persona que me está haciendo daño, yo lo perdono, Señor, ayúdame, protégeme. Sí. ¿Puede orar así la persona? Claro que sí, no hay ¿Y con problema. Respecto entonces a lo de las lenguas, qué? Espíritu Santo, dame el don de lenguas. ¿Va a fluir? Si la persona quiere ser llena del Espíritu Santo, tiene que haber, primero, un arrepentimiento genuino en la persona. Tiene que haber un Eso perdón. Explíquele los pasos a los sí. televidentes para que ellos... Sí, tiene que haber un arrepentimiento genuino de que yo no voy a seguir viviendo con el mundo, porque es que la carne y el espíritu van en contra. Entonces resulta que si nosotros revolvemos las dos cosas, nos volvemos personas tibias, y los tibios Dios los vomita. Entonces yo quiero decirles que cuando vamos a orar, verdaderamente le pedimos primeramente perdón a Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados, pero que sea un perdón genuino y un arrepentimiento genuino. Y lo otro es que cuando nos vamos a dirigir a una oración para que sea eficaz, tomamos la palabra de Dios específicamente, porque hay palabras que uno las envía y Dios mismo dijo, cuando envíes mi palabra, ella no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito que se le envía. Pastor, ¿sabes qué también me traes a memoria? Y es que podemos orar con los salmos. Hay personas que no saben orar. Y cuando uno lee la palabra y uno va a los salmos, cuando David pedía protección a Dios, que lo librara de sus enemigos, porque sabemos que tenemos esos enemigos espirituales, el esposo no es el enemigo, la esposa no es el enemigo, ni la hermana, el hermano, pero nosotros nos vamos es contra las personas, sí. ¿cierto? Aún los que no conocemos, porque era una persona que no conocías, que venía a hacer un atentado a tu vida, pero Dios nos muestra a través de los salmos cómo direccionar una oración. Entonces también invitamos a los televidentes a que para mientras aprenden a orar con entendimiento, pues también pueden ir a los salmos y ver cómo oraba David, cómo enseñó Jesús a orar, y no hacer repeticiones, sí. sino, bueno, yo voy a traer esta oración, pero a lo que me está sucediendo a mí, ¿cierto? Así es. Pastor, en todo esto, ¿cómo opera o cuál es el poder de la sangre de Cristo sobre un creyente? Sí. Tú hablabas ahorita del lintel que cubrían con la sangre del cordero, pero la gente no entiende eso así. Bueno, voy y mato pues un animalito y le pongo. No, es algo simbólico. Sí. La sangre, pero nosotros somos ya cubiertos con la sangre de Cristo. ¿Cuál es el poder de la sangre? Bueno, hay un poder muy importante acá, como les decía en Éxodo 12. Es corto. El antiguo pacto era por la sangre, matando un cordero para el perdón de pecados, y la sangre tenía el perdón de los pecados, ¿cierto? Entonces, cuando Dios manda a que el cordero fuese degollado y que la sangre las pusieran en el dintel de las puertas, significaba que para el Nuevo Testamento el cordero iba a ser matado, ¿cierto? Entonces resulta que en el antiguo pacto Dios selló con la sangre a su pueblo, pero en el nuevo pacto Dios nos dio las arras del Espíritu Santo para que nosotros fuésemos sellados para el día de la redención. Entonces, cuando Cristo muere, se cumple el Antiguo Testamento, cuando Cristo muere, la sangre, y cuando Jesús viene a nosotros, ya resucitado, dice que les conviene que yo me vaya, porque mi Padre les enviará el Espíritu Santo y Él los guiará toda verdad. Claro, y es que hay diferencias. Uno sí. es ser sellado, el otro sí. las arras del Espíritu, sí. el bautismo del Espíritu y ser llenado. Ah, sí. Todas esas cuatro cosas son procesos sí. que el Espíritu Santo hace en la vida de todo ser humano. Sí. sí, desde que éramos incrédulos hasta que fuimos creyentes y ya nos volvimos discípulos del Señor. Exactamente. Pastor, yo quiero que hagas una oración por las personas que nos ven y que ores por protección para ellos, para que Dios los proteja también. Bueno, todo lo que estamos viviendo en este tiempo, no teman, solamente confíen en el Señor.
oren, intercedan, ayunen, pero les voy a dejar esta palabra. Dice el Salmo 34, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todos sus temores. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le teme y los defiende. Entonces, Padre, conforme a esta palabra, gracias, Señor, por afirmar a tu pueblo y que toda esta ciudad sepa que tú los tienes cubiertos, Señor. Padre, yo bendigo, Señor, a los gobernantes de esta tierra. Cada ciudad, Señor, sea protegida por la sangre del Cordero. Y declaramos, Señor, que en este tiempo, Señor, la gente que ponga la fe en ti, Señor, tú los librarás de todo mal y peligro, Señor. Declaramos que tú eres el Señor de señores, que no hay un nombre sobre ti, Señor. Tú eres nombre sobre todo nombre. Y sé que todos aquellos que confiamos en ti tendremos la protección divina y no habrá muerte, ni llanto, ni más dolor. Solo habrá vida y vida en abundancia. Dios los bendiga a todos. Así es, amén, pastor. Bueno, y queremos que sepan ustedes que nos están viendo allí, y es que Dios protege a sus hijos. Así es que vamos a buscar cada día más de Dios, pastor. Amén. Así es. Esa es la invitación para todos. Bueno, muchas gracias, pastor, por habernos acompañado. No, gracias a ti por haberme invitado. Es un gozo poder estar aquí. Claro que sí. Y a ustedes los esperamos en una próxima emisión de nuestro programa. Dios los bendiga.